Y continuando con nuestro recorrido aquí en esta cascada, está como chévere. No nos estamos mojando, ¿cierto que no? No, no tenemos los tenis mojados, ni rotos, menos. Y pues con María Fernanda, que siempre nos conseguimos una buena guía a todas las partes donde vamos, pues ella nos va a contar un poquito sobre unos patios que hay aquí arriba y sobre las cascadas. Bueno, detrás de nosotros se encuentran los patios, que son cuatro patios. Reciben el nombre de azaleas, trinitarias, girasoles y palmitas. Estas son unas flores. Algunas se encuentran en el parque. ¿Y lo de las cascadas? Pues esto se dice que fue que querían una simulación de un río, que fuera cascada sobre cascada. Para generar ese ambiente acá, que bacán. Sí. ¿Tú qué opinas del agua? No está él, y además porque el nombre recibe el parque precisamente de la vida. Y yo creo que todo lo que hemos estado viendo es eso, el agua y las plantas son la mejor ilustración de lo que simula la vida. Así que yo creo que por eso recibe este nombre, el sol, el agua, todos son elementos vitales para la vida y la buena vida. Además, teniendo en cuenta que el Quindío pues sufrió muchísimo con lo del terremoto, casi quedó destruido. Y un parque como esto da la sensación de que vuelve a nacer, de un renacimiento muy importante en el Quindío. Y pues nada, sigamos en este pulmón en medio de Armenia para conocer más cosas sobre la vida. Continuando con nuestro recorrido, llegamos a un sitio que me encanta porque es muy, muy romántico y María Fernanda les va a contar por qué. Bueno, nos encontramos en el Lago del Amor, el que pueden observar acá atrás. Este desemboca de las cascadas de los espejos. Y más adelante podemos encontrar el Lago de la Tolerancia y las Ilusiones. Y estamos en el Puente de los Sueños. Ahí está, entonces breve recorrido, Alejo, ya se lo tengo. Se mira en el espejo, ¿sí o no? Baja y se da un besito en el Lago del Amor. Sube y sueña aquí que se va a casar, ¿no? Como muchos. Y de aquí se va, de aquí para abajo, enamorado total. O puede ser que mientras se mira en un espejo, sueña con el amor. También. Un parche totalmente romántico, relajado, porque el ruido del agua arrulla delicioso. Y me encanta que se refleje así, el amor se ve, total, en los espejos, ¿o no? Vamos a ver si en los otros lagos también se respira un poquito del aire del nombre que llevan. Bueno, yo les cuento que he venido los domingos y hay muchísima gente, o sea, es plan familiar total. ¿Qué hay para hacer aquí un domingo? No sé, más bien como de relajación, venir y caminar un ratico, compartir con la familia, amigos, el novio. Vienen, yo he visto que le dan comida a los patos, se leen un buen libro y traen a toda la familia a jugar y a descansar súper rico. Y lo más bacano es que es en medio de la ciudad. Es que es el escape a la rutina, al smog, al estrés que maneja la ciudad. Ahí a un ladito, al frente de la oficina, se viene uno para acá y se relaja un buen rato. Bacanísimo. Ahí está, Armenia, la ciudad milagro y la ciudad que renace con el Parque de la Vida. Vamos a seguir con el recorrido. Y pues ya terminando un poquito este recorrido por los lagos, por la parte que tiene que ver con el agua del Parque de la Vida, pues la señorita María Fernanda nos va a explicar los nombres de los otros lagos y pues en este que nos encontramos. Bueno, detrás de nosotros está el Lago de la Tolerancia y nos encontramos en el Lago de las Ilusiones. Y esta parte es la media torta, o más conocida como el escenario del Ruiseñor. ¿Más qué eventos se pueden realizar? ¿Conciertos? ¿O es solamente lo que tú nos dijiste ahorita de venir a caminar y relajarte? No, en ocasiones hay conciertos, exposiciones, diferentes actividades se pueden realizar acá. Yo quería preguntarle a Mafe, ¿hace cuánto funciona este parque? Y si sabes más o menos qué había aquí antes y quién entregó los terrenos. Bueno, antes acá había un ancianato.
y este fue este parque fue fundado el 5 de diciembre de 1997 y a partir de esa fecha empezó a funcionar. ¿Cuál es la otra pregunta que me hacías? Que hablamos de que me estabas contando de que algunos terrenos fueron donados por el Comité de Cafeteros y otros por otras personas. Hay algo de recreación que es la escuela de patinaje. Sí. Que lleva el nombre precisamente del comité. El Comité de Cafeteros está al lado, ¿no? Igual que el parque, y algunos paisajistas también fueron como los que ayudaron a la creación del parque y a la ambientación, estructuración, todo eso. Está divino. Está muy bacano, totalmente invitados, y pues nada, nosotros vamos a seguir en otro recorrido del sendero ecológico, así es de que más adelante se lo van a pillar, ¿sí?